Hola chicos, soy Cookie. Ay, que se nos están acabando las vacaciones, que hoy es el último día. Sí, hoy es el domingo de Pascua, ya se acaba la Semana Santa. ¿Sabes lo que es Pascua? Pues Pascua quiere decir volver a vivir, sí, volver a la vida. Y, y antes, cuando no decíamos Pascua, se celebraba igual eh, en estas fechas, pero decían que era la primavera. Sí, se celebraba la vuelta de la primavera, porque en primavera pues también todo vuelve a vivir, ¿verdad? A que cuando vamos a, a, al campo, o al bosque, o a la montaña, pues a que vamos en primavera y está todo lleno de flores nuevas que han salido. Y, y los animales hay un montón, porque ya tienen crías también, porque ya nacen también. Tanto frío como en invierno. Y entonces, pues para la Pascua han elegido dos símbolos. Para simbolizar la Pascua han elegido el huevo. ¿Por qué? Pues porque va a ser. Porque donde hay un huevo van a hacer una cosa, que sí. Y también han elegido el conejo. ¿Por qué el conejo? Pues el conejo también quiere decir vida y fertilidad. Porque ¿sabéis cuántos conejitos tiene una coneja cuando se queda embarazada? A ver, a ver, di un número, di un número. ¡Pro! A ver, di otro, di otro. Hola! Pues, pues sabéis, os lo digo yo, os lo digo yo. Una conejita puede tener entre ocho y diez conejitos cada vez, ay a que son un montón de conejines así chiquitines chiquitines y además eh, no los tiene una vez al año, no no, entre cuatro y ocho veces al año tiene conejitos, a que son muchos conejos, a mí también me lo parece, pues sabes lo que hacen en algunos países, pues por ejemplo en Alemania, en Austria, en Rusia, en Italia, en, en muchos se celebra la Pascua, en muchos se celebra así con esto de los huevos y, y con lo del conejo, mira ellos dicen que la noche de ayer, que era la primera luna llena de primavera, viene este conejo y esconde en tu jardín una cestita con huevos, sí, y de dulces, sí, sí, al principio eran de azúcar y ahora ya son de chocolate y entonces los niños cuando se levantan hoy, oh, se ponen como locos, como locos por toda la casa a buscar, a buscar los, los huevitos de chocolate y se los comen, Ay, a que mola mucho, sí, ¿sabes? ¿Qué pasa? Bueno, en España también lo hacen algunas familias, ¿eh? eh que, que, y en algunos ya se hace desde hace mucho tiempo y, 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 que lo que pasa es que cuando Cooking ve, que hay así una tradición chula de otro país, pues yo también la hago. Porque mira, ¿a qué es guay pasarse una tarde así decorando los huevos y, y después al día siguiente levantarse y buscarlos por toda la casa y comerse unos buenos huevos de chocolate? ¿A que sí? Ah, pues claro, a mí también me gusta. Así que yo esto me lo quedo, sí, me lo quedo para hacerlo. Porque mira, el año pasado hice estos con unos amigos, con unos niños, mira, hice, hice. Que hicimos una gallina, hicimos este también de lunares, muy, muy español, ¿verdad? Hicimos también este dorado, muy elegante. Hicimos este de la mariposa, claro, de la primavera. Y este también, mira, este señor que casi no tiene dientes. Se pueden hacer de lo que quieras, se pueden pintar flores o lo que, lo que quieras, lo que te guste a ti. Y, y mira, luego están estos huevos. Buah, este me lo trajo un amigo de un viaje. Buah, mira, este, este sí que, sí que, este es alto nivel de huevo. Decorado, a que sí, mira qué bonito y qué chiquitín y qué de colores, qué chiquitín ahí todo pintado con un pincelito, lo habrán hecho con mucho cuidado y qué de colores tiene, a que sí, qué bonito. Mira, cuando fui a Praga, sabéis lo que vi, que los colgaban en las ramas de los árboles y ibas por la calle y los, y los árboles tenían huevos colgados de colores, qué chulo, eh, así colgados de sus ramas, vaya bonito, sí. Bueno, pues chicos, yo creo que si en vuestra casa todavía no se hace esto, a lo mejor podéis pedir permiso a los papás y que os preparen los huevos y así vosotros después con mucho cuidadín, porque es que el huevo es una cosa muy delicada. Pues se pinta con cuidadito y, y pasáis ahí un ratito por la tarde pintando, ¿verdad? Y ya después cuando se sequen, se los escondéis. Sí, por toda la casa se los escondéis, que no los encuentren, que les cueste mucho y vais diciendo frío, frío, si no se están acercando o caliente, caliente. Si ya se van acercando y luego que te quemas, que te quemas, ya está muy cerquita, así hasta que los encuentren, se los escondéis y que los busquen los hermanos, o los padres, o quien queráis, ¿vale? Bueno, pues yo creo que a lo mejor, a lo mejor, tengo todavía algún huevito por ahí que no he encontrado. Y voy a dar una vuelta por la casa. No sea que haya alguno más, y lo deje yo por ahí, y luego se me estropee el chocolate y, y, y sea luego un telar con el calor. ¡Hasta mañana, chicos! 嗯嗯嗯嗯嗯。Mm, mm, 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 mm.